Hola, ¿qué tal mis amigos? Les saluda Selvin Martínez. En esta oportunidad vamos a iniciar los tutoriales de flauta, flauta dulce. Es un instrumento muy conocido y bastante común también. En primera instancia vamos a conocer el instrumento. La flauta dulce está compuesta por tres partes. Una de ellas es la parte donde va colocada la boquilla. Esta es la parte donde sale el aire de la boquilla, y la boquilla que está justo aquí, ¿verdad? La siguiente parte, que es el cuerpo de la flauta, es donde están los orificios. Esta es la parte superior y la parte inferior tiene un orificio nada más, ¿verdad? Esto va metido aquí, va incrustado. Los ojitos tienen que quedar en la parte de la dirección de aquí, en una misma dirección. Y la última parte, que solo tiene, es la parte más pequeña de la flauta, y solo tiene dos orificios aquí. Esa va colocada aquí. Si ustedes ven, no está en la misma dirección, sino que está un poquito tiradita hacia una orilla. Es porque en la forma de colocar los dedos, este orificio va a quedar con el dedo meñique, con el dedo pequeño, así que para poder alcanzarlo necesitamos que quede cercano al dedo. La forma correcta de agarrar la flauta es con la mano izquierda, y cada dedo tiene su posición. Con la mano izquierda, este dedo en el primer orificio, el segundo dedo, el dedo medio en el segundo orificio, el tercer dedo en el tercer orificio. En la mano izquierda no utilizamos el dedo meñique, sino que solamente los primeros tres dedos. Luego, con este dedo, el dedo de la mano derecha, tapamos el cuarto orificio, ¿ven? El cuarto orificio. Con el dedo medio el siguiente. Con este dedo tapamos el siguiente. Y con este, allí. Todos los dedos están tapados. 3 de la mano izquierda, todos los orificios están tapados. 3 con la mano izquierda y 4 con la mano derecha. Ahora, hay un orificio en la parte inferior de la flauta, este, que se va a tapar, siempre se va a tapar con el dedo este. El dedo que nosotros llamamos el dedo gordo popularmente. Lo vamos a tapar con el orificio de abajo y lo vamos a destapar solamente en caso de hacer notas agudas. La forma de aprenderse las notas es muy fácil, las vamos a aprender ahorita. Todos los orificios tapados, así, es la nota do. Y suena más o menos así. Si nosotros destapamos este hoyito y dejamos solo así, es la nota re. Debemos soplar suave. El instrumento se llama flauta dulce. Se llama flauta dulce por lo dulce de su sonido. Así que hay que soplar suave. Dijimos que esta nota, tres dedos en la mano izquierda y tres en la derecha, la nota re. Si soltamos un dedo más, tres en la mano izquierda y dos en la derecha, es la nota mi. Si soltamos un dedo más, serían tres en la mano de izquierda y uno en la derecha, sería la nota fa. Si soltamos un dedo más, soltamos toda la mano derecha y dejamos ahora los tres orificios de la mano izquierda. Recordemos que este está tapado con este dedo. Tres es la nota sol, sonaría. Si soltamos un dedo más, dejamos solo dos orificios tapados, es la nota la. Si soltamos un dedo más y dejamos solamente uno tapado, es la nota si. Luego,
Para hacer la nota, la siguiente nota es una nota aguda, de las notas conocidas. Y voy a colocar el segundo orificio tapado, este, y voy a soltar el primero. Es la nota do agudo. Hasta aquí, este orificio todavía está tapado. Do agudo. ¿Vean? El segundo orificio tapado, el de abajo tapado también. Este orificio está tapado. Soplamos ahí do agudo. La siguiente nota que sigue, la de las comunes, es destapamos el orificio de abajo, soplamos ahí mismo, dejamos la misma posición del dedo de arriba, segundo orificio tapado y destapado abajo, y es la nota re agudo. La siguiente nota sería un mi agudo. Entonces vamos a la posición de la nota mi normal, ese es mi normal es tapado abajo, entonces destapamos levemente el orificio debajo de la flauta, no destapado absolutamente, sino destapado levemente nada más. Soplamos. Y es mi agudo. Soltamos un dedo, esa es la nota fa normal, tapado abajo. Pero si destapamos levemente abajo y damos la posición de arriba, fa, sonaría. Esas son todas las notas. Fa agudo. Mi agudo, re agudo, destapado abajo, tapamos abajo, do agudo, si, la, sol, fa, mi, re, do. Esas son todas las notas, por lo menos las más comunes y las que vamos a utilizar mayormente. Alguna otra nota que no he enseñado hoy y que nos salga más adelante en alguna melodía, entonces la vamos a explicar en su momento, ¿verdad? Eso es todo, mis amigos. Espero que ustedes puedan aprender las notas para que podamos pues ya iniciar a ejecutar algunas canciones. No se olviden de darle me gusta al video. Mira, y de suscribirse a mi canal para que podamos seguir viendo videos de estos mismos. Hasta luego.